Pero lo primero que tenemos que saber es que Argelia es una de las 23 cabeceras que estaba desconectada del departamento de Antioquia, que no tenía un acceso pavimentado. Nosotros pudimos terminar ya el contrato de pavimentación y ahora lo que estamos haciendo son unas obras complementarias de muros de contención a lo largo del corredor, desde el páramo de Sonsón hasta el municipio de Argelia. Actualmente venimos trabajando en ellos con una inversión superior a los 357 millones de pesos. Esperamos con este contrato de mantenimientos mecánicos garantizar esas obras para el mes de julio de 2021 y continuar complementando con los muros restantes a través de un nuevo contrato que estamos en proceso de estructuración para sacar a licitación pública. No, en este momento estamos terminando los muros de contención con este contrato. Vendrán otras obras complementarias que requiere la infraestructura vial para garantizar su estabilidad en el largo plazo a través de un nuevo contrato que venimos desarrollando. Sin embargo, la conectividad entre el municipio de Argelia ya está garantizada.